Pero en 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, Agustín me invita a su canal de Instagram, a su cuenta de Instagram, a hacer un vivo sobre el transhumanismo. Y fue una cosa que yo no lo esperaba, pero reventó. Entonces, yo, de hecho, en el libro mío, que va a salir ahora el viernes, por si acaso, hoy en preventa también, Agustín fue el que me abrió a mí con sus plataformas, me dio visibilidad y ahí la cosa ya no paró. Bueno, Entonces, igual yo también, no, ciertamente. claro. Igual yo, o sea, Agustín también fue gracias a tu contacto Claro. y la generosidad, yo eso siempre lo tengo que decir y Siempre. agradecer, porque la promoción ya eras muy conocido Sí. y la gente, siempre donde a los lugares donde voy, digo, ¿cómo me conoces? Y la mayoría me El dice, patrocinio es Agustín Gasque. Agustín Laje, el Entonces, patrocinador. para poner el resumen, aquí está Simón Bolívar, no, El José de San Martín, fundador, José de San Martín, el perdón. fundador. José de San Martín, perdóname. José de San Martín, aquí está Sucre, aquí está Belgrano, vamos a poner un Belgrano, nombre y ya yo argentino. soy el asesor de todos ellos. O sea que los culpables de todo esto son ustedes dos, Sobre básicamente. todo él. Nico es Muy Nico bien. es el uno, Agustín ya Sí. se juntan ellos, llega Pablo y yo soy el Yo último en sumar. soy un simple numerario del Consejo de Ancianos. Amigos, bienvenidos a una entrevista más de este proyecto Reset, Volver al Origen. Y hoy es un día especial porque el panel está lleno. Y fíjense, a mi derecha tengo a Miklos Lukács. Bienvenido, Miklos. Gracias, gracias. Pablo Muñoz. Gracias. Bienvenido, Pablo. Y a su derecha tenemos a Nicolás Márquez. Bienvenido, Muchas Nicolás. gracias, muchas gracias. Y Agustín Laje. Gracias por la invitación. Como ven, por el lado que lo vean, son gente de derecha. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar esta entrevista haciéndolo de una manera ágil, fresca, lo más que se pueda, porque pues tenemos poco tiempo y vamos a empezar. Lo primero que yo quiero hacer es pues un poco hacer una pregunta en plan de farándula. A ver si cada uno de ustedes me puede responder en breves líneas. ¿Cómo fue que se conocieron? Porque cronológicamente hablando aquí en Puebla, pues digamos que los que abrieron brecha en este tema de la batalla cultural, pues fueron Agustín y Nicolás cuando vinieron a presentar el libro negro de la nueva izquierda. Después se unió Pablo y ahora por primera vez en Puebla, Miklos. ¿Cómo fue esta unión? Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto NW Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Bueno, yo creo que tengo que empezar porque, pero no, no, por una cuestión cronológica. Claro. En el año 2004, 2004 o 2005, nunca me acuerdo. 2004. 2004. Yo voy a dar una conferencia sobre un libro mío, mi primer libro en Argentina, mi primer libro en general, pero era un libro de un tema muy específico de la Argentina, que tenía que ver con la guerra antisubversiva entre los militares y la guerrilla marxista. Bueno, un trabajo sobre la época, revisionista, contrariando la versión oficial de lo que había ocurrido según la propaganda dominante. Y en un lugar de 500 personas y de gente mucho más grande que yo, pues yo no tenía 30 años todavía, en un momento determinado se me acerca a firmar el libro un chiquillo de 15 años con la mamá, el famoso Agustín Laje. No me acuerdo que hablamos rápidamente en medio de la situación y qué sé yo, y yo le di el Messenger, que era el Lo mecanismo, de ese momento, la prehistoria del internet. eso delata Claro. mi edad, Okay. y la tecnología de la época. Y a partir de ahí forjamos con Agustín una amistad tremenda. Yo ya le advertía en ese momento los rasgos geniales y las características extraordinarias, intelectuales y criteriológicas de Agustín, que me impactaron, a pesar de ser tan chico, yo en esa época duplicarlo en edad. De ahí se fue haciendo una situación, una relación que acabó siendo una amistad tremenda. Acabamos terminando juntos porque escribimos dos libros juntos. Y bueno, y terminó con el libro negro de la nueva izquierda, que fue lo que Fue el boom. nos universalizó. Y ahí en una universidad conocimos al
doctor. En 2016. Sí. Y nos fuimos a tomar unas cervezas. Fueron a Perú a dar una conferencia en la Universidad San Ignacio. Uh-huh. Y yo siempre estaba alineado al pensamiento de ellos, ¿no? Entonces yo les hice una pregunta. Y Nico dice, ese pesado que hacía preguntas difíciles. Y después nos fuimos a comer y ahí los conocí por primera vez a ellos. Claro. Okay. Entonces así fue. Sí. Y en el 2004, bueno, perdón, si querés agregar. No, digo, al año siguiente lo conocí yo a Pablo Muñoz. Uh-huh. Al año siguiente de que conociste a Pablo. Al año 2017. Siguiente de haberlo conocido a Miklos. A Miklos, claro, lo conocimos, okay, en el 2017. 16. Uh-huh. Y a Pablo te conocí en 2018. Mira, 2018, porque yo a Nico, aunque él no sabe esto, pero yo a Nico fui a una conferencia tuya de ese libro también. Yo estaba de vacaciones en Argentina y mi hermano me dice, mira, hay una conferencia sobre la guerrilla, a mi hermano le gusta mucho la historia. Y rápidamente había un mundo de gente, ni siquiera te pude saludar, creo, o rápidamente. Pero en ese momento... ¿Dónde fue la conferencia? ¿En Mendoza? En Mendoza. Y yo estaba trabajando ya en la universidad el tema de la ideología de género, quería sacar un libro sobre ese tema, toda la teoría queer me sonaba mucho, y mucho ruido, pero especialmente porque lo estaba viendo en persona, en Estados Unidos y en Canadá, todo esto. Ah, ya vivías allá. Claro, okay. Y yo estaba viendo ya los programas de educación sexual, en el 2006 se aprueba la ley de educación sexual en Argentina, dije, acá se viene todo esto, pero por el tema del doctorado tuve que posponer un poco el tema del libro y sacan ustedes el libro del negro de la nueva izquierda, uh-huh, y dije, espectacular, porque uh-huh, ellos abrieron el camino, ciertamente, sí, a un tema que tal vez si yo lo hubiese abierto en el momento, no sé si hubiese tenido el mismo impacto. Y Agustín Laje, un día yo estaba en un café trabajando y me llega un mensaje de voz de un número desconocido con características de Argentina, y era Agustín Laje, que me parece que te habían comentado en conferencias, gente, acerca, sí, de mi trabajo. Sí, que estabas por publicar el libro. El libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, 2018. Sí. Y ahí fue que reconecto, bueno, con Agustín hicimos una entrevista, después con Nico reconectamos por medio de Agustín. Y a Miklos, yo lo conozco... En julio de este año, personalmente. Personalmente, julio de este año, pero... Este año apenas. Teníamos una amistad ya de más de dos años, redes, gracias, claro, a Agustín. Claro. Que es el que me pone en contacto con Miklos. Claro. Cuando, okay, contamos el ejemplo de que estuvimos en Lima y nos fuimos a tomar unas cervezas con Miklos, yo me acuerdo que salimos con Agustín al hotel comentando la brillantez de Miklos. Uh-huh. Esto, no, sí, no es ninguna demagogia. Sí, 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 sí. Y respecto de Pablo... yo me acuerdo, primero, bueno, no me acuerdo si primero leí su libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, que es un trabajo académico de nivel supremo, pero además tuve la suerte y el honor de dar una conferencia con él en Buenos Aires, ahí nos conocimos por primera vez. 2019. Sí. Yo te mandé el libro a tu casa, no sé cómo conseguí la dirección de tu mamá, y te lo envié desde Canadá al libro para que Nico lo tuviera, ¿no? Porque era un complemento del libro de ellos. Entonces digo, tiene que tenerlo. Agustín se lo puede dar personalmente. Y a Miklos le perdimos el rastro durante dos años, porque cuando lo conocimos estaba yendo a Inglaterra. Se iba, entre otras cosas, a tomar un curso con Roger Scruton. Entonces me acuerdo que hablamos sobre el curso, que él se iba a tomar allá, se quedó a vivir allá. Y me lo reencontré en España en el año 2019. Claro, en Navarra. En Navarra, en noviembre. Y te fui a hacer una entrevista para mi primigenio canal, claro, de YouTube. Exactamente. Claro. Estaba recién empezando el canal, ya tenía una con Roger Scruton. Sí, sí, sí. Y, bueno, hicimos una entrevista. Tuvo mucho éxito. Cenamos. Y bueno, de ahí yo ya, como parar el marco completo. Entraste. No, yo ya entré a partir en... marzo, en abril de 2020, porque yo estaba, yo participaba en la batalla, pero yo estaba muy metido en la vida académica, yo soy un profesor universitario, hasta ahora lo soy, tengo un trabajo estable con eso, pero en 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, Agustín me invita a su canal de Instagram, a su cuenta de Instagram, a hacer un vivo sobre el transhumanismo, y fue una cosa que yo no lo esperaba, pero reventó. Entonces yo, de hecho, en el libro mío, que va a salir ahora el viernes por si acaso, hoy en preventa también, Agustín fue el que me abrió a mí con sus plataformas, me dio visibilidad y ahí la cosa ya no paró. Bueno, igual yo también. No, claro. Igual yo, o sea, Agustín también fue gracias a tu contacto. Claro. Y la generosidad, yo eso siempre lo tengo que decir y agradecer, porque la promoción, ya eras muy conocido, sí, y la gente... Siempre donde a los lugares donde voy digo, ¿cómo me conoces? Y la mayoría me dice... El patrocinio es Agustín Laje. Agustín Laje, el patrocinador. Entonces, para poner el resumen, aquí está Simón Bolívar. No, José de San Martín. Perdóname. José de San Martín, aquí está Sucre.
aquí está Belgrano, vamos Belgrano, a poner un nombre y argentino. Yo soy el asesor de todos. O sea que los culpables de todo esto son ustedes dos, básicamente. Sobre todo él. Nico es el uno, Agustín ya sí. Se juntan ellos, llega Pablo y yo soy el otro. Yo soy un simple numerario del Consejo de Ancianos. Pero ciertamente que sin el trabajo de ustedes que abrieron el camino por todo el continente... Claro. Para mí hubiese sido impensable. Yo siempre tuve la idea de ir a dar conferencias, pero no a un nivel, a una escala internacional. Pero ustedes ciertamente que me hicieron entender a mí que eso era posible, ¿no? Claro. Mirá, era posible, realmente. Hace poco, no vale ni siquiera mencionar quién es, hace poco alguien salió a decir que si nosotros estábamos llenando auditorios, eso era porque seguramente teníamos un financiamiento de capitales oscuros. Si supieran cómo es, si supieran cómo es esto. O que es imposible si que las familias nos traigan, decía, que es, ¿no? Que es imposible que familias nos estén llevando, invitando, porque, claro, como, bueno, para ellos que no lo logran, uh-huh. Es inexplicable. No lo logran, es simplemente porque no lo pueden lograr. Nosotros sí lo logramos, pero porque hay gente que está dispuesta cada vez más a venir a nuestras conferencias, gracias al apoyo claro. Precisamente de esas familias que nos invitan en distintas ciudades. Acá no hay nada realmente articulado en un sentido financiero, en un sentido de corporaciones involucradas. Son familias que más o menos se organizan en distintas ciudades de América Latina. No, y después la masividad de las ventas, lo que hemos vendido, lo que está vendiendo Pablo es infernal en las conferencias y lo que va a vender el libro de Miklos. Sí, ya eso también, o sea, y eso se puede constatar en los Instagrams. Cómo son los escenarios, cómo son los públicos. Entonces, cualquiera puede constatar que nuestro sponsor es el mercado. Uh-huh, es un público ávido de leer o escuchar un enfoque, un paradigma alternativo al hegemónico impuesto por esta cultura global progresista que es el establishment. Y si me permites, complementando lo que dijo Agustín, ayer que estuvimos en Chiapas, o anteayer fue, bueno, hace poquito hemos estado en Chiapas, un estadio con ¿cuántos? 4.500, 5.000 personas. Jóvenes, además. Y son familias que no pertenecen a los estratos más altos de la sociedad. Ni lejos. O sea, ha habido una inversión, lo que conversábamos ayer informalmente mientras veníamos de viaje desde Ciudad de México, que nos hemos vuelto en los representantes, vamos a decir, utilizando un lenguaje marxista, del proletariado del siglo XXI. Así es. Ha habido trabajadora. Yo diría de una derecha popular. Efectivamente. Es un fenómeno para la sociología, ciertamente, porque claro. En Chiapas eran los estratos sociales más pobres de todo México. De todo México. Y eran los jóvenes que vinieron ahí sacrificándose realmente... Hay un mito más, y perdón, y cierro con esto, porque es un mito que corre por las redes. Mito de que nos estaría patrocinando Atlas Network. Atlas Network, desconozco qué será Atlas Network. Lo máximo que alguna vez hizo fue invitarnos a una cena que ni siquiera vamos porque son Estados Unidos y no nos interesa. Pero por otra parte, Atlas Network está totalmente involucrado con la agenda LGBT de género. Claro. Con lo cual, lejos de poder promocionar nuestro trabajo... No tenemos ningún nexo real con lo que hace Atlas Network, que a los que financia son, en todo caso, a los Liber Progres. Claro. O sea, a las fundaciones Liber Progres que hacen, eventos con 10 personas, 20 personas, y claro, como no lo pueden sustentar en el mercado, necesitan que haya patrocinio, en este caso, de fundaciones extranjeras para poder mantener su trabajo. Y en ese sentido, a ver... Nicolás, acabas de tocar un punto que me parece clave, porque lo he escuchado mucho. Ahorita, mientras preparábamos todo el evento que hoy tenemos en la tarde en Puebla, pues me acercaba a personas, amigos, conocidos, alumnos, como para sondear, ¿no? Incluso para decirles, ¿qué les preguntarías a estos cuatro personajes? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que dicen, es que ellos se presentan como de derecha. Me dicen, pero Luis, hablar de derecha hoy en día ya es obsoleto. Entonces yo me quedé pensando y dije, creo que puede ser una buena pregunta, porque utilizan mucho, por ejemplo, a Francis Fukuyama, El fin de la historia, que seguro ustedes lo conocen. Sí. ¿Por qué hablar de derechas cuando la tonalidad general en la sociedad es que derechas ya es algo obsoleto, es algo de hace dos siglos? Bueno, muy bien. Primero, Francis Fukuyama, en el famoso libro, me imagino a cuál te referís, El fin de la historia, y El último hombre,
ella se retractó y dijo que se equivocó. O sea, que ya ese libro como... Sí. Apúntenlo. Como referencia válida... La historia lo desmintió. El propio autor lo reconoció con honestidad intelectual. Uh-huh. Segundo punto. Ayer, ¿quién ganó en Italia? La derecha, la izquierda, el centro. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se va a hablar? ¿Cómo se puede ser tan imbécil de decir que las categorías derecha e izquierda son obsoletas? Lo que es obsoleto es el discurso de seguir discutiendo contra la alienación, la plusvalía, el materialismo y contra Marx. Discutir contra eso sí es obsoleto. Pero así como hay una nueva izquierda, hay una nueva derecha. Y mientras haya una izquierda, siempre va a haber una derecha. Mientras haya dos posturas, dos posiciones, dos pensamientos, uno va a estar a la izquierda del otro y viceversa. Uh-huh. Mira, no está obsoleto en tanto y en cuanto para la propia izquierda no está obsoleto. O sea, la única forma de que izquierda y derecha cayera en desuso es que ambas partes dejaran de usarlo. Lo que ocurre actualmente es que la izquierda se asume como izquierda sin ningún problema y hay que entender izquierda como un apellido. Un apellido que tiene muchos miembros de familia. Los socialistas, los socialdemócratas, los postmarxistas, ciertos anarquistas, los trotskistas, ¿sí? Entonces vos los maoístas, los guevaristas, o sea, tenés muchas corriendo. Toda la faceta del posmodernismo. Todos los posmodernistas, todo eso, ellos no tienen ningún problema en decir políticamente somos de izquierdas. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes son los que acusan la obsolescencia de las categorías? Los que la acusan son generalmente las personas a las cuales se las podría indicar desde el centro hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que está estigmatizado el término derecha. Está estigmatizado, entonces las personas que caerían dentro de, digamos, ese espectro, esas familias prefieren negar el apellido de familia para reivindicar el nombre propio. El problema es que al reivindicar el nombre propio te queda una fragmentación categorial infinita, uh-huh, donde tenés los paleolibertarios, los libertarios, los liberales clásicos, los conservadores, los paleoconservadores, los neoconservadores, los tradicionalistas, los patriotas, los reaccionarios, o sea, tenés... los randianos incluso, aunque bueno, hay algunos hacia la izquierda y algunos hacia la derecha, los anarcocapitalistas, y todos estos tienen en común en que dicen no, nosotros no somos una familia que está bajo el rótulo derecha, nosotros somos una especie de doctrina pura de la cual no vamos a movernos de acá. En cambio, del otro lado vos sí tenés familia, uh-huh, ideológica. Entonces, y como Nicolás dice, vos fíjate algo importante, los nombres de los partidos políticos no dicen nada. Partido Republicano puede ser una cosa u otra de acuerdo a qué Partido Republicano te estés refiriendo. De hecho, la ideología en cuestión era de izquierda en la Revolución Francesa, por ejemplo. Y ahora los republicanos se supone están hacia la derecha. Uh-huh. Los de España, los de Francia, etc. Entonces... claro, cuando vos tenés que comunicar lo político a nivel internacional, no te basta decir el Partido Republicano tal cosa. O cómo se llama, por ejemplo, el de Keiko. Fuerza Popular. Fuerza Popular. ¿Eso es izquierda o derecha? No tengo idea. No. Entonces, cuando vos tenés que informar internacionalmente sobre política, sí o sí tenés que aclarar. La candidata Keiko Fujimori de la extrema derecha, porque ya no quedó derecha, o sea, vos hoy tenés un espectro que va así, izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha, y después tenés ultraderecha, no hay derecha, y al revés, no hay ultraizquierda. O sea, han cambiado de esa manera, digamos. Entonces, vos, como dice Nico, o sea, ¿quién ganó en Italia? Y mirá los diarios internacionales y todos los diarios te van a decir la ultraderecha. Sería la derecha, en verdad. Y hay otra cosa también que es importante, uh-huh, complementando. Y ahí entra también el tema tecnológico, que es muy importante. Y yo siempre establezco como un paralelo esta idea de que cuando se inicia la primera revolución industrial, estamos hablando entre 1760 y 1840 en el Reino Unido, tú a partir del cambio tecnológico, es decir, de la máquina de vapor, tú generas una industria textil muy fuerte en el noroeste de Inglaterra, en Manchester, que te da origen al capitalismo moderno. Sin esa tecnología tú no hubieses tenido capitalismo moderno. Y a partir de ese capitalismo moderno, de los resultados que te genera, ¿no?, que Charles Dickens empieza a denunciar en sus obras literarias, etc. Después Marx
y Engels en 1848, el Manifiesto Comunista, que es una respuesta a las desigualdades que se generaron a partir del modelo capitalista. Hoy no tienes máquina de vapor, hoy tienes inteligencia artificial, hoy tienes edición genética, hoy tienes nanotecnología, computación cuántica, impresión en 3D, blockchain, una serie de tecnologías que son órdenes de magnitud más disruptivas que la máquina de vapor. Y eso tiene un impacto directo en el ordenamiento político y económico. Entonces, es correcto lo que mis amigos dicen. Pero ahora también lo que está ocurriendo es que esta variable tecnológica está permeando los modelos políticos y económicos. ¿Y esto qué significa? En términos teóricos, tecnologías como la inteligencia artificial podrían hacer obsoleta la idea del libre mercado. Teóricamente podrías llegar a un punto donde el mercado sea, las decisiones de mercado sean tercerizadas, por ejemplo, algoritmos. Claro. Esto puede parecer ahorita ciencia ficción, pero hacia eso ya poco a poco vamos yendo. Y si me permite, cortito. A partir de esto, entonces, estas categorías de derecha e izquierda que nacen de filosofías políticas que empiezan a surgir fines del siglo XIX, ¿no? Segunda mitad del siglo XVII, con John Locke, por ejemplo, liberalismo, con Thomas Hobbes, que empiezas con toda esta teoría contractualista liberal. Bueno, no sé si me estoy poniendo muy técnico, pero la cosa es que son filosofías políticas desde el fin del siglo XVII al siglo XX, con esa lógica. Entonces, todas estas ideologías que menciona Agustín, todos estos mosaicos que tienes tanto a derecha e izquierda, porque no son categorías así, pum, son, tú pones el microscopio y hay un montón de variedades. Cada una te ofrecía un modelo político y un modelo económico ideal para alcanzar la felicidad, porque finalmente lo que quieres es, ¿no?, ser feliz. ¿Qué modelo me ofrece mayor felicidad, mayor plenitud, etcétera? Entonces me adhiero con este, con este, con este. Esos modelos están siendo o sea, se están siendo dinamitados por la tecnología, por estas cosas que te estoy planteando. Y también, vamos a decir, estas tecnologías que no solamente tienen un impacto sobre estos modelos políticos y económicos, sino que están teniendo un impacto sobre lo que somos nosotros como personas. Y aquí cierro. Hay un componente antropológico a lo cultural, a lo político, a lo económico, que tiene que ser considerado porque ahora estamos tratando de redefinir al ser humano con todas estas categorías trans, los LGBT, los cómo me siento con los 200 géneros, y eso va a tener un impacto muy grande en las consideraciones éticas que se hagan. Entonces, la política y la economía en el siglo XXI van a estar complementadas sí o sí por componentes éticos y antropológicos. Y ahí la derecha entra. Ahí la derecha entra y es útil en cuanto asume una defensa del ser humano. Tengo un punto muy, muy rápido, pero vos fíjate que en verdad derecha e izquierda son dos categorías que tienen miembros de familia, vamos a llamarlos así, y esos miembros de familia, en función de los cambios sociales apalancados por tecnología muchas veces, empiezan a saltar de una familia a otra. De hecho, cuando vos tenés en la Revolución Francesa la primera vez que se utiliza la metáfora izquierda-derecha para referirse a lo político, porque esa metáfora es muy anterior. La Biblia, por ejemplo, está llena de esas metáforas. ¿Sí? Jesús se sienta a la derecha del Padre, tiren la red por el lado derecho de la barca para sacar peces, los condenados van a estar a la izquierda, los salvos a la derecha. Es decir, es una, digamos, y lo puedes encontrar en todas las religiones, además. Hasta en la egipcia, por ejemplo. El sol es el ojo derecho del cielo y la luna el izquierdo. Y el sol era la deidad máxima para los egipcios, etc. ¿No? Entonces, pero políticamente aparece en la Revolución Francesa. Unos se sientan a la derecha, otros a la izquierda, en la asamblea, y ahí eso representa posiciones políticas. Pero fíjate qué interesante. No estamos todavía en tiempos de revolución industrial, o sea, estamos próximos, pero todavía no hay un sistema capitalista como el que va a analizar Marx, ¿bien? Estamos en el año 1789. Entonces, los liberales y los republicanos, y los patriotas, como le llamaban en ese momento, son la izquierda. ¿Y la derecha quiénes son? Los monárquicos. Los monárquicos. Los aristócratas, el clero. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estuviésemos mirando esto en la Revolución Francesa, tendríamos otro esquema de derecha e izquierda. Ahora, avancemos un poco más. Como dice Miklos, revolución industrial genera un cambio social, máquina de vapor. Marx no hubiese podido escribir ni una sola línea sin ese cambio tecnológico. Aparece el socialismo. Y eso genera ideológicamente tantos intercambios que el liberalismo pasa hacia la derecha. Es decir, cuando hablamos de libre mercado, hoy entendemos el libre mercado como algo de derecha. En la Revolución Francesa era algo de izquierda. Entonces, ahora que tenés la variable que incorpora Miklos, tenés
estamos viviendo ese momento, el de un recambio de las posiciones, donde te puedes encontrar a marxistas leninistas que parecen más derechistas que otra cosa. Sí, es cierto. Entonces, lo que ocurre es que los dos contenedores, izquierda, derecha, son cosas inamovibles porque son representaciones de lo político que hemos heredado de los inicios de la modernidad política. Ahora, sus componentes particulares están dinamizados por la realidad política, económica, tecnológica, social, y sociológica. Cultural, etc. Un ejemplo, perdón, capaz que sirva para... Y ustedes me dicen si van a esa línea, están de acuerdo o no. Pero pensando yo y viendo la situación en Canadá y en los Estados Unidos, el gran temor hoy del pueblo trabajador, que históricamente ha sido protegido por la izquierda, es el hecho de que todo se está automatizando y la gente se está quedando sin trabajo. Y Trump en los Estados Unidos ganó las elecciones del 2016, defendiendo a los trabajadores de estos procesos tecnológicos, diciendo yo aquí voy a defenderlos y me voy a asegurar que ustedes tengan un pan para comer. Que ese era un discurso, tal vez tradicionalmente, históricamente, de defensa de la izquierda del trabajador. Hoy los trabajadores en Canadá, se está viendo con la elección de Pierre Poilievre, por ejemplo, que acaba de ganar el Partido Conservador, porque lo apoya la clase trabajadora. Lo que pasó con los camioneros. Los camioneros es la clase trabajadora. Lo que pasó con Trump, los mineros, históricamente, los mineros en Canadá, en Estados Unidos, los mineros han sido siempre un sujeto de la izquierda. Pero hoy en día los mineros son todos republicanos, tradicionalistas, patriotas, conservadores. Entonces están dando cambios sociológicos muy interesantes. Y a mí lo que me sorprende es que la sociología actual todavía se maneja. Ese es el problema. Tu amigo te decía, ¿por qué se manejan ellos con categorías tal vez que ya son obsoletas? En realidad, a mí me parece que la sociología actual es la que está obsoleta. Así es. Sí. Porque la sociología actual no introduce, por ejemplo, los cambios culturales que manifiesta Agustín en su libro. La sociología actual no introduce el componente tecnológico que fuerza todos esos cambios y tiene un impacto tan grande en la vida de las personas, ¿no? Uno en la realidad actual se tiene que volver a replantear incluso las familias, es algo que yo lo he aprendido en mi clase, yo a las familias les digo, ustedes tienen que educar a sus hijos para lo que se viene, porque si ustedes a sus hijos no los preparan, y por eso la importancia de la formación humanista, del recuperar el ser humano, porque todo lo otro se va a automatizar y te vas a quedar en la calle. Y como para hacer un cierre chiquitito de mi parte, ¿no? Es lo bonito también de nuestro equipo, porque nosotros somos, aparte, somos muy, muy queridos, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho y somos muy amigos, somos un equipo. Acá hay amistad también, pero lo bonito de nuestro trabajo es que nos complementamos, cada uno aporta una faceta. Y aprendemos, yo aprendo mucho de ellos. La totalidad es muy, muy potente. Y creo que ahí también radica el éxito que estamos teniendo. Y esa es una pregunta. Sí, adelante. Un concepto de 30 segundos. Para mí, lo que marca, más allá de los cambios que se van dando y la metamorfosis, hay una nueva izquierda y una nueva derecha que surge como reacción que tiene que en la época de la Guerra Fría no se discutía el género, el aborto, el matrimonio no convencional o contra natura, o determinadas posiciones disolventes. Yo creo que si hay algo que caracteriza a la derecha es el apego a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la familia, al orden, al patriotismo, a la tradición, a la libertad religiosa, a la libre empresa. Todos estos conceptos son inequívocamente de derecha. Ahora, si vamos a hablar que quiere la izquierda y quiere la redistribución del ingreso vía la intervención estatal, quiere un Estado presente que te confisque impuestos, quiere alterar la tradición a través de una revolución cultural que tenga un montón de tensiones y de conflictos y de microconflictos. Estandarización intelectual. Todos piensan igual. Adoctrinación, cultura, la cancelación. Masificación. Y trasladar lo que históricamente fue el conflicto, la tensión entre un supuesto conflicto entre clases superiores versus clases explotadas, eso no existe más y no resiste el análisis económico, porque un asalariado puede tener su auto, su casa, puede prosperar, después puede ser empresario, después puede ser millonario. Eso es lo que produce el capitalismo, del cual reniega la izquierda, y además de eso, del cual come y rico. Sí. Perdona, es que acabas de tocar un punto que también me insistieron mucho estos alumnos, porque dices el capitalismo, y creo que todo lo que acabamos de mencionar, estamos de acuerdo que pues es lo básico, libertad religiosa, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero me decía uno de ellos, es que el capitalismo que tus entrevistados defienden es justo
el motivo por el cual hoy el progresismo vive. Y me decía el ejemplo, la bandera arcoíris el mes de junio es gracias al capitalismo. Bueno, yo dije, lo apunto y les pregunto. A ver. Pero sí, a ver, no quiero monopolizar y ya les digo una sola cosa y dejo de hablar, sí, prometo. Sí. El capitalismo es un sistema que genera bienestar para todos, sí, incluso para estos bastardos. De acuerdo. Y las tecnologías que nosotros, de las cuales nosotros gozamos hoy, uh-huh, la calidad de vida de la cual hoy estamos asombrados permanentemente, claro, con los avances, eso es obra del capitalismo, no es obra de Hugo Chávez ni de Fidel, uh-huh, Castro. Ni de lo que fue la Unión Soviética, ni nada. Es hora del capitalismo, de las energías creativas, de la libre competencia, es hora de todos. Ahora, uh-huh, la izquierda se vale de esos instrumentos creados por el capitalismo para destruir el capitalismo. Yo creo que el sistema capitalista es un sistema meramente económico, no tiene una moral propia. Así es, eso es clave. Es un sistema basado en qué? En la creación de capital y la reinversión del capital para generar una bola de nieve. Entonces, esa bola de nieve en términos económicos, ¿cierto? Digamos, genera mayor utilidad, o sea, genera más riqueza, genera más riqueza. Por eso los países más capitalistas tienen más bienestar económico. Uh-huh. Esa es la ecuación. Ahora bien, como no tiene una moral propia, y de hecho la moral primigenia del sistema capitalista era una moral cristiana, no católica, pero sí cristiana. De hecho, Max Weber lo analiza muy bien en uno de sus libros más importantes, como la ética protestante, exactamente, dinamiza el sistema en función del concepto de predestinación, por ejemplo. Claro. Yo estoy predestinado a salvarme o no. ¿Cómo lo puedo saber? A través de mi éxito material en esta vida. Entonces voy a esforzarme por tener mayor éxito material. Y además, si eso lo combinás con una moral ascética, como la de esos cristianos, entonces tenés cada vez más acumulación, pero no tenés derroche. Entonces empezás a generar ahorro, y cuando lo volcás al sistema, tenés el sistema capitalista, ¿no? Entonces, no tiene una moral propia. Puede funcionar con una ética como la de Lutero, la de Calvino, etc. Puede funcionar con una ética como la LGBT o como la transhumana. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que juzgar a los sistemas en función de lo que generan. El sistema capitalista no pretende ser una doctrina ética. Lo que pretende ser es un sistema económico de creación de riquezas. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, también del otro lado, pensar que el sistema capitalista, todo lo que genera en términos morales va a ser bueno. No, precisamente porque no es una doctrina moral. Es una herramienta. Es que yo no puedo juzgar. Yo tengo que juzgar económicamente al sistema y después decir, bueno, está generando un producto moralmente bueno, genial, o un producto moralmente malo. Uh-huh. No me va a generar necesariamente un producto moralmente bueno ni uno moralmente malo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que el sistema capitalista en este momento ha encontrado que puede hacer mucho negocio con el progresismo. Puede hacer negocio, por ejemplo, ¿por qué ya no el Día del Orgullo Gay y ahora tenemos un mes del Orgullo completo, Gay? Claro. Un mes del orgullo. Bueno, pues se han dado cuenta, che, estamos facturando más en este mes porque podemos colocar ciertos productos con la bandera multicolor que no los vendemos en un día y necesitamos más días para estar vendiéndolo. Además, pintamos todas nuestras tiendas de colores, etc. O, por ejemplo, el turismo rosa. Entonces, por ejemplo, el aborto. Como te digo, el sistema capitalista no es un sistema moral, es un sistema económico. Uh-huh. Lo que yo personalmente defiendo es que ese sistema genera riqueza, claro, pero no lo puedo dejar así librado a su propia moralidad porque no la tiene. Claro, sin una cultura detrás y una ética, claro, y demás, ¿no? Que se guía. Una sola remarcación. Lo que dice Agustín es exacto. El sistema económico capitalista es amoral, pero es el sistema económico de la derecha. No es algo abstracto del cual se vale en uno, se vale en otro, no. El sistema de la izquierda es el sistema del estatismo, uh-huh, es el sistema de la economía centralizada, uh-huh, del igualitarismo, etc. Uh-huh. Ahora que después la izquierda se aproveche de las bondades del capitalismo, bueno, ya eso es otra, claro, historia. Ahí hay una cosa, si me permites. O sea, es algo que no tiene que cometer, el error que no tiene que cometer la gente que defiende nuestros valores, ¿no? De derecha, en el sentido vida, familia, libertad. Hay críticas que son justas, vamos a decir, o que tienen un basamento empírico. Cuando tú dices que el sistema capitalista
por no tener una moral simplemente es, no tiene una, vamos a decir, una orientación utilitarista, algunos van a generar más, otros van a generar menos, funciona así. Desde una perspectiva teórica, quien avizoró una posible autodestrucción del capitalismo fue Joseph Schumpeter. Schumpeter. Mm. Fue un economista austríaco que escribe en 1942 un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿Y qué decía Schumpeter? La lógica del modelo capitalista es que vas a tener chiquititos ingresando a esta dinámica de mercado. Chiquititos pueden ser peluqueros, restaurantes, tiendas, pequeños negocios, uh-huh. y van entrando a participar en el mercado para generar rentas, bajo esta lógica de acumulación, ¿no? y generación de rentas. Algunos les va a ir bien y otros van a desaparecer, porque no compitieron bien por precio, por calidad, no innovaron. Mil razones. Entonces esos, pum, van saliendo, son destruidos. Y van a tener la posibilidad de reingresar esa persona que perdió, que fracasó su panadería, quizás fracasó porque el pan era plano, entonces hace panes de colores. Innovó y esa innovación le permite permanecer. A ese proceso Schumpeter le llama destrucción creativa. Uh-huh. Es un proceso de destrucción creativa. ¿Por qué? Porque destruyes a pequeños emprendimientos, uh-huh. pero la creatividad los obliga a entrar nuevamente, o sea, para tener chances. Claro. Acá hay dos situaciones. Este es el fundamento de la economía de la innovación actual que tú tienes. Estas economías de cambio, de creación, de ideas, etc. El problema es que esos chiquititos que entraron por segunda vez, los que sí sobrevivieron van creciendo. Uh-huh. Y en esta lógica vas a ir entrando y vas a seguir compitiendo, pero los que siguen sobreviviendo se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que llega un punto donde son tan grandes que pueden adquirir posiciones oligopólicas y oligopsónicas. ¿Qué significa? Oligopsónicas. Claro, un oligopolio es cuando tú, nosotros cuatro tenemos vendemos fresas. Okay, y hay chiquititos vendiendo fresas, pero nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Vamos a vender las fresas a 4. Y los chiquititos las venden a 6. Y no pueden bajar sus costos porque si no desaparecen. Uh-huh. Entonces, hemos hecho un cartel. Nos hemos coludido y hemos hecho un oligopolio. Nos okay. ponemos de acuerdo para vender un producto. El oligopsonio es, nos ponemos de acuerdo para comprarle a los chiquititos al precio que nosotros queramos. Entonces, okay. el oligopsonio es la lógica de compra y nos ponemos de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes esta posibilidad, y eso fue lo que dice Schumpeter, el peligro del capitalismo es que esos grandotes finalmente pueden coludirse y forman lo que se llama el corporatismo. Y este corporatismo es una posición donde tienes empresas demasiado grandes y con tanto poder que ningún chiquitito va a poder sobrevivir. Porque si crece mucho, si se vuelve amenazante, o lo compras o lo desapareces. Claro. Y eso es lo que es, por ejemplo, hoy en Big Tech. Claro. Claro. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pero eso es lo que dice en Big Tech. Entonces, claro. sí es una crítica justa en el sentido de decir que si no hay un límite, ¿no? si no hay ciertas regulaciones, porque esperar, a ver, no hay modelo económico y político perfecto, sea de derechos o de izquierda, porque el ser humano es imperfecto. Claro. Uh-huh. No es el modelo, es el problema en la persona. Entonces, cuando dicen no, el capitalismo es la solución, genera riqueza de manera más eficiente y mayor, sin ninguna duda, y por eso lo preferimos. Claro. Pero el capitalismo sí tiene que haber una especie de marco legal que regule ciertas cosas, porque de lo contrario generas estas posiciones donde tienes tanto poder y ya estamos viendo los impactos de ese poder en el sector tecnológico. Mira, en el Código Civil argentino, que fue muy avanzada en el siglo XIX, Vélez Arfiel, que fue su autor, tipo genial, un jurista que hizo un código de 4.000 artículos, todavía gran parte de todo eso subsiste. En una cápite de un, no me acuerdo exactamente en qué punto específico, pero a pie de página, él da libertad en un tema específico que se puede prestar a algunas injusticias o algunas situaciones ilegítimas como las que señala Miklos, con la que a mí me impactó. Él dice, si un juez se convierte en juez del uso, no tardará en convertirse en juez del abuso. Por eso esas regulaciones, yo acá por ahí te puedo tener algún matiz quizás conmigo. Uh-huh, uh-huh. Prefiero que existan esas injusticias a que el Estado meta su intervención, porque eso es antesala del intervencionismo. O sea, ya por empezar, hay un intervencionismo. Y ese intervencionismo es antesala de intervencionismos sucesivos. Entonces prefiero que, bueno, si hay un oligopolio de cerezas, bueno, que la gente no compre cerezas. O sea, que sea el mercado el que vaya destruyendo esos acuerdos espurios.
o no espurios, qué sé yo, son acuerdos legítimos entre determinados empresarios. Pero bueno, son diferentes interpretaciones. Son matices. Pablo. No, hay solamente una pregunta para agregar a eso. Tú decías cómo se ha creado esta especie de oligopsolio en el cual, ¿no es cierto?, compran y es imposible para un chiquito poder crecer. Pero sin embargo, lo que yo veo en Estados Unidos y Canadá, en el ambiente tecnológico, es tratar de crear la aplicación innovadora con el propósito de que te compren los cinco grandes, ¿no? Ajá. Que eso sería como manipulación, ¿no? Si me permites, claro. Eso ocurre y te genera una dinámica. Claro. El problema es que ese poder económico, y aquí está el problema, y por eso es que sí, yo aquí sí tengo un matiz diferente y voy a hacer felices a los anarcocapitalistas que me van a odiar por lo que voy a decir, pero es lo mismo. Yo sí creo que tiene que haber un checks and balances, como se dice, ¿no? Contrapesos. Si no tienes contrapesos, el purismo del mercado te va a generar abusos. Porque el poder económico se traduce en poder político. Y si no lo creen, Big Tech ahora, Bill Gates y todas estas conspiraciones no son conspiraciones. Los sujetos tienen tanto poder económico que pueden comprar políticos y colocar políticos. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando tú tienes todos estos chiquititos, sí, van a tener van a recibir sus migajitas. Pero en el poder económico que te generan estas grandes corporaciones se traduce en poder político. Y ese poder político se traduce en lo que estamos viendo hoy. Claro. Nos imponen sus valores, su arcoíris, o esto. Y si no quieres, te censuran. Partió de un poder económico. Entonces, eso de que a veces ya decidimos no consumir. Sí, no, o sea, decidimos no participar en redes. No dije eso. Yo, a ver. Bring it on. Lo que yo creo que lo que se torna lo que es cierto, lo que él dice, pasó siempre, además, el condicionamiento que tienen los políticos que son financiados por determinados capitalistas y que luego tienen que votar leyes para favorecer a sus sponsors. Por eso es tan importante la movilización de la sociedad civil que arme partidos políticos alternativos a los consensos que arma la partidocracia tradicional. Uh-huh. Que es, ahora en Italia acaba de pasar eso. Perdón, tiraste una bomba, entonces, digamos, esto ya, va a comer gran parte del video, pero está bueno el tema porque no, generalmente este es un tema que no sale. Siempre las preguntas son las mismas. Sí, esto vale la pena. Dos cosas muy rápidas. En primer lugar, el asunto de que el poder económico empieza a confundirse con el poder político, como Nicolás dice, efectivamente es algo que siempre ha pasado, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque ya no solamente es comprar la voluntad de un político, es modificar las posiciones electorales de los ciudadanos a través de lo que hoy se llama psicopolítica. Claro. Entonces ya no es simplemente tengo a mi títere que va como candidato, sino que puedo mover como títeres a todos estos tipos que mañana tienen que votar. Y en procesos automatizados. Exactamente, en procesos algoritmos, automatizados, claro. Y además con las tecnologías Big Data que te permiten, y esto ya lo sabe Facebook. Facebook mismo hizo una investigación al respecto con una muestra de 54 millones de ciudadanos norteamericanos. Si mal no recuerdo, esto fue en el año 2012 y salió publicado en la revista Nature, donde cambiando un botón de Facebook impactaron sobre el electorado. Claro. Pusieron un nuevo botón que se llamaba Ya he votado, Ya he votado, y que te mostraba dónde tenías que ir a votar, te ponían las caritas de tus amigos que habían tocado el botón, que habían ido, y midieron qué cambio electoral generaban con un botón. Con un botón determinaron que la influencia era sobre millones de norteamericanos en el año 2012. Imagínate hoy, 10 años más tarde, ¿sí? La misma empresa que no solamente te cambia un botón, sino que te cambia el feed, ¿bien? Que te cambia el orden en que te aparecen las cosas, el tipo de publicidad. Por ejemplo, Facebook hoy ya no podés hacer en Facebook una publicidad a favor de la vida. Ellos no les importa tu dinero, ¿eh? O sea, ellos tienen un proyecto que no solamente es económico, es político, y eso es lo que no dicen autoras como Shoshana Zuboff. Para la izquierda, fíjate qué atrás se ha quedado en este sentido estos análisis marxistoides, donde para ellos la cuestión de Big Data, de información, de captura de datos, todo eso, simplemente el motivo es venderte productos del mercado. No solamente modificar es vender comportamientos. Claro. Modificar incluso intenciones electorales, desinformar a la gente, hay un montón de otras cosas. De construir a la persona, la conducta. En segundo lugar, hay otro tema que me había quedado ahí porque estaba pensando un poco de lo que estábamos hablando. Yo dije, digamos, este sistema capitalista no tiene una moral propia, cosa que es, digamos, relativamente cierta, porque en verdad moralmente sí implica una mejoría respecto de un sistema basado en la fuerza.
Vos tenés tres maneras de intercambiar bienes y servicios con las personas. Tenés tres formas, creo yo. Creo que no hay más. Primero, a través de la fuerza. Yo quiero lo que vos tenés. Te pongo una pistola en la cabeza y me lo vas a tener que dar porque tengo poder sobre vos en un término armado, ¿no? Uh-huh. En términos armados. Esa es la primera forma. O sea, por la fuerza yo puedo quitarte la coerción. Uh-huh. En segundo lugar, yo puedo intercambiar, comerciar con vos. Ah, yo quiero eso que vos tenés. Bueno, mira, te ofrezco esto. Si vos valorás más esto que yo te doy que eso que vos tenés, y viceversa, pues entonces la transacción se genera. Bien, claro. Ese es el avance moral del sistema capitalista, que es que ya no va a basar en la fuerza física distribución. En donde los dos comerciantes creen que están sacando ventaja. Exactamente. O sea, hay porque hay un avance moral, pues se tiene en cuenta la voluntad de ambas partes. Pero después hay una tercera forma de intercambio, que es la que lamentablemente muchos liberales no consideran, sí los conservadores, y es que es lo que podemos llamar el intercambio comunitario, basado en la solidaridad. ¿Lo dicen del trueque? No, por ejemplo, lo que pasa dentro de una familia. Los kibbutz también en Israel tienen un modelo comunitario. Claro, pero digamos, llevado a la sociedad moderna, porque los kibbutz son intentos de armar sociedades premodernas, la sociedad moderna vos tenés islas comunitarias, que tienen lógicas comunitarias. Por ejemplo, las familias, por ejemplo, las iglesias, los cuerpos intermedios, un grupo de amigos. O sea, vos necesitas una ayuda y mirá, tomá, te ayudo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque somos amigos. O, por ejemplo, un padre que tiene que darle de comer a sus hijos. No está buscando a ver si yo valoro más lo que él tiene para darme a mí. A ver, él me va a mantener a mí cuando yo sea viejo, entonces ahora yo le tengo que dar de comer. Eso es un análisis muy propio de una sociología barata. No, lo que está en el fondo es una cosa llamada solidaridad orgánica. ¿Bien? O sea, donde yo valoro a la persona, no lo que esa persona me va a dar como intercambio. La valoro a tal punto que no le voy a quitar nada por la fuerza, no le voy a intercambiar algo con una lógica de mercado, sino que voy a darme y darle a esa persona. Esa lógica en la sociedad moderna ha quedado reducida a pequeñas islas. Esa lógica era la que dinamizaba las sociedades premodernas. Por eso, como te decía, la derecha en sus orígenes era reaccionaria al sistema capitalista. ¿Por qué te digo todo esto? Porque moralmente sí que este sistema es superior al socialismo, porque el socialismo se basa en el primer tipo de intercambio, que es a través de la fuerza. Que es la coerción. Dale, doctor, adelante. Por favor. Por favor, maestro. Pase usted. No, porque si hablamos primero, después te puedo refutar. No, simplemente yo quería decir dos cosas complementando con lo que decía Agustín. Porque a veces también hay una gran confusión. Porque se habla de la economía de la solidaridad, y tengamos en cuenta que la solidaridad no es incompatible con el liberalismo, porque solamente puede haber solidaridad cuando hay libertad. El Estado no es el Estado solidario, le robo a él para darle a él. Eso no es solidaridad. Eso es una demagogia fundada en un acto inmoral de coerción en donde se le saca al que produce para darle al vago, al cliente político, a la dádiva, al mendigo, al parásito. Entonces, la solidaridad no es incompatible con el liberalismo. Lo que pasa es que, como dice Agustín, los liberales muchos no toman notas porque son liberales panfleteros que creen en el individuo, no profundizan. Esta concepción absurda del individuo. Claro, y no se dan cuenta además que el sistema comunitarista o solidarista o las corporaciones o los cuerpos intermedios son libertad de asociación. Y funcionan solamente con relaciones muy profundas cara a cara. La sociedad moderna es una sociedad anónima. Entonces yo no puedo trasladar esos intercambios basados en la solidaridad entre personas que tienen lazos muy fuertes como padre e hijo, entre amigos, entre miembros de una iglesia. No la puedo trasladar al anónimo. Es decir, un padre sí está dispuesto a darse por entero por su hijo, pero no está dispuesto por el anónimo, porque no tiene ese mismo grado de relación. Si me permites, cortito. Sí. Porque es importante esto. Lo que dice Agustín es muy importante, lo que complementó Nico también. Esta idea de que, vamos a decir, deliberadamente se está hiperfragmentando las sociedades. Deliberadamente, con estas ideas de la política identitaria, ¿no? O sea, la Black Lives Matter. Entonces, vamos a hacer grupos porque somos negros oprimidos, vamos a hacer grupos porque somos sordos oprimidos. Indígenas, mujeres y todas estas categorías, estas dicotomías hetero-homo, blanco-negro, mujer-hombre, niño-viejo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo es hiperfragmentar a la sociedad. Súmale a eso el componente de virtualización de las relaciones.
con la, nuevamente la tecnología, que ya no estamos relacionándonos en persona, sino que nos relacionamos a través de pantallas, y no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Esto jamás va a ser lo mismo estar haciendo un vivo en YouTube España, en Canadá, en Inglaterra y en Argentina, eso no va a funcionar. Entonces, apunta deliberadamente a destruir la sociedad, porque, bueno, aquí también vemos parte de la intención del progresismo es estandarizar intelectualmente a las personas, y hay un intento de colectivización en nombre de la eficiencia. Sí. Una eficiencia que sea eficiente para los que tienen el poder, claro. No para los que estamos acá abajo. Claro. Y última, en serio, ya no jodo más. Ya no jodo más. Pobre Pablo, Pablo, cállate, por favor. Pasa que si no se me escapa, porque tiene que ver con esto. Si vos fragmentás de la manera en que se está generando ahora la fragmentación social, de esos tres tipos de intercambios te quedaron dos. O a través del Estado o a través del mercado. Ya no tenés familias, ya no tenés amigos. Fíjate la soledad de los adolescentes hoy. No son capaces de relacionarse cara a cara. No pueden construir vínculos comunitarios. Entonces, ¿qué te queda liberado? O, digamos, participás de un intercambio donde das y recibís en el mercado, o participás de un intercambio donde a alguien le sacan para darte a vos, o te sacan a vos para darle a otro. Claro. Y la manipulación ahí es total. Claro. ¿Sabes qué? Una cosa que quiero agregar como un ejemplo histórico también que me tocó vivir en persona, en carne propia. Yo viví la crisis del 2008 en los Estados Unidos, donde desde mi casa hasta la universidad, más o menos el 70% de las casas en cada bloque de calle estaba en remate por el banco. La gente lo perdió todo. Y eso causó una reacción muy grande dentro de la población y de movimientos contestatarios de izquierda como el Occupy Wall Street, de ocupar Wall Street, de destruirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2008, cuando yo estaba estudiando el máster en filosofía, el posmodernismo en cuanto a tal, nadie le daba ni cinco. Era una filosofía que era, murió, eso es una payasada que no sirve para absolutamente nada. Como decimos nosotros, eso vende humos, ya murió, desapareció. Pero en el 2010, es un año clave porque comienza a tomar una fuerza gigantesca en el activismo social. Comienzan a surgir todas estas fundaciones filantrocapitalistas inyectando miles de millones de dólares para promocionar el feminismo. En el 2013, Black Lives Matter, la cuestión LGBT, la cuestión del aborto, todas las campañas del aborto, el animalismo, el transespecismo, la eutanasia. Son todos años clave. ¿Y por qué digo eso? Porque, al menos como yo lo veo históricamente, en el año 2010... todas estas grandes compañías y corporaciones y monopolios se dieron cuenta que podían usar el discurso de la izquierda a su propio favor, empoderarlos y que les hagan el trabajo gratuito para que se logre todo lo que decía, por ejemplo, Agustín, de la manipulación total, de la fragmentación. Entonces, ahí se da la alianza entre el gran capital financiero, por así decir, y el discurso ideológico que necesitaban. El deconstruccionismo cultural. ¿Por qué? Porque todo esto, el deconstruccionismo cultural, necesita de una guía cultural, un pensamiento, y eligieron el posmodernismo. Podrían haber elegido cualquier otra cosa. Pero por alguna razón eligieron el posmodernismo, porque yo creo que el ser se vuelve mucho más manipulable con ese tipo de fragmentación, ¿no? Que son todas las causas de la justicia social, todas las causas de la nueva izquierda, que paradójicamente hoy la nueva izquierda está de la mano con el gran capital. Y por eso hay que entender el cómo se ha... Y a ver, cinco segundos, hablo de deconstruccionismo en mi libro, Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI, pronto en todas las librerías. A ver, yo veo al público que les está explotando el cerebro igual que a mí. Hay 10.000 preguntas. Tomen agua. Nos trajeron agua, por favor. Sirvamos. Tomen agua, si mira, no. Qué buenas tazas. Sí, mano. Ese es el... Aquí somos mainstream capitalistas. Mira, perdón. A ver, voy a salir volando con esto. A ver, vamos a ver, porque nos queda también poco tiempo. Gracias. Hay mil cosas, pero... Y se podría seguir analizando muchísimo. Yo voy a tomar. Gracias. ¿Qué sigue? Porque aquí lo que importa es, si estamos hablando de una batalla cultural, ¿qué cosa sigue? O sea, ¿qué es lo que ahora podemos hacer? Porque los análisis están fabulosos, pero creo que ustedes traen una propuesta interesante y cada uno desde su área. Agustín, filosofía, tú desde el derecho... Tú un poco desde el tema del transhumanismo. La tecnología, no el transhumanismo. Una aclaración. Claro, no me diga más transhumanista, es una partecita nomás. Yo me encargo de la tecnología. Análisis de la tecnología. Y de la ética tecnológica. Olvídense del transhumanismo. Pablo, igual, filosofía. Filosofía y educación. Ok, a ver. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de cada uno de ustedes? Esta va a ser la parte más. Bueno, mire, si quieres que empiece. Adelante, yo estoy escribiendo un libro en este momento, gracias también a Agustín Laje, ahí que me hizo un apoyo gigante.
sobre cómo podemos realmente proteger a nuestros hijos de todo este nivel de manipulación. Uh-huh. Yo creo que los padres hoy en día tienen que ser conscientes de los cambios tecnológicos, tienen que ser conscientes de todo lo que se viene en cuanto a transformación psicopolítica. Y los padres tienen que ser conscientes de que si a un hijo le dan un celular y le dejan que haga lo que quiera, que le den un iPad al niño para que se entretengan, lo que están haciendo es darle el niño, entregárselo en bandeja a estas grandes corporaciones para que todo el trabajo... Literalmente. Literalmente, ¿no? Ahora, empíricamente se puede probar, eso es lo importante, se puede comprobar que estas compañías trabajan con algoritmos y trabajan con el retweet, por ejemplo, de Twitter, los distintos botones que grabaron en Facebook, porque van condicionando el cerebro humano, lo van transformando, y lo peor de todo es que a ese cerebro lo están atrofiando distintas capacidades intelectuales para que ese niño deje de ser un ser humano que está llamado a ser, que ahí viene el proceso de transformación. Entonces, yo creo que tenemos que realmente, lo digo en mi libro Las mentiras que te cuentan, hay que apagar el televisor y prender el cerebro. Pero en este libro, obviamente que hay que actualizarlo. Hay que apagar el celular y prender el cerebro realmente. Tenemos que poner a repensarnos cómo yo voy a recuperar lo que significa ser humano en mi persona, en mis hijos, cómo los voy a educar, de qué manera los debo proteger hoy en día, teniendo en cuenta que esto no es una conspiración. Hay un trabajo intencional para transformar el pensamiento de esos niños y a través del cambio del pensamiento transformar su conducta. Uh-huh. Y ahí está la gran batalla, me parece, cultural, ¿no? Yo te, muy rápidamente, algo que repito bastante porque me parece que hay que hacer mucho hincapié. Hay un pensador muy cercano a los pagos de origen de Pablo, Calderón Bouchet, de hecho hemos hablado de él, que en alguna ocasión en un reportaje, ya no vive más, argentino, le preguntaron si él era un hombre de derecha y dijo, ser de derecha, ¿qué significa? Es estar manifiestamente enfrentado con la izquierda, o sea, actitudinal, es una actitud beligerante para ver a la izquierda como enemigo. Hoy todo lo que esta agresión, yo las indico como de izquierda independientemente de que tenga fuertes inyecciones de capital. Pero, digamos, eso es una propuesta igualitaria que no voy a ahora ponerme a hablar sobre la nueva izquierda porque no tenemos los tiempos, pero digo, ¿cómo enfrentar todo este ataque? Bueno, si la derecha es precisamente una postura de enfrentamiento o de contrarrevolución o ya llámenle X, pero queda claro que sería el obstáculo político, ideológico, discursivo, cultural para oponerse a esta cuestión, bueno, hay tres derechas. Y esto tiene que ver con el comienzo de lo que hablaba Agustín de los... Alfonsín. Sí, no sé. Raúl. Raúl Agustín Alfonsín. ¿Qué acto fallido más raro? No. Porque él está a mi izquierda. lo que hablaba Agustín, hay tres. El nacionalismo, que en algunos lugares se llama patriotismo, que es aquel que advierte el sistema transnacional, los organismos transnacionales, las fundaciones transnacionales que manejan estados peleles. Entonces es el nacionalismo o el patriotismo el que va a poner ahí el foco y va a reivindicar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos por encima de las pretensiones y de las injerencias externas. Segundo punto, el de otro aspecto de la derecha es el liberalismo clásico, que es el que pone el foco en la propiedad privada, en la libre empresa, en el capitalismo. Y el tercer aspecto es el conservadurismo, que es el que va a poner en foco en defender nuestras tradiciones, no en los principios fundantes de la civilización occidental y cristiana que la revolución cultural quiere destruir. Si esos tres, si esas tres islas se unen en un frente común, que es lo que está pasando en muchos lugares, en Vox, en lo que vimos en Italia, lo que podemos ver en otras latitudes, si eso se une, yo creo que va a ser, y cada uno aportando lo mejor de aquello que le es propio, puede ser un enorme esfuerzo colectivo de unificación y, como dice Agustín, no Alfonsín, articulación de un nuevo proyecto político, ideológico, cultural de enfrentamiento contra esta agresión de la cual nuestra civilización está siendo objeto. Yo voy a retomo lo que dice Nico y parto de lo macro, ¿no? Porque Nico ha dado un aporte más macro, que es necesario. Esta idea de que los liberalismos, sobre todo los liberalismos, las versiones mamarrachentas del liberalismo, que es un adefesio, ¿no? Con representantes que son una vergüenza intelectual y de todo tipo. El principio del liberal es el principio del contrato social, por eso se le dice que son contractualistas, ¿no? Hobbes decía, hay un periodo de violencia, el hombre está en un estado natural, el homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, todo el mundo se mata. Necesitamos paz y seguridad, que venga un soberano que es el Leviatán,
va a poner orden y nos va a dar la paz y la seguridad, pero a cambio de eso nosotros, en un contrato social, no es que se firme un contrato le damos el poder para que gobierne y para que lidere. Aparece después Locke, unos 40 años después, y dice, mira, Thomas, está bien, pero hay un peligro, porque al Leviatán le estás dando todo el poder, ¿y qué pasa si se vuelve un tirano? Entonces Locke dice, dentro de esta tradición contractualista, está bien que no dé paz y seguridad, pero tiene obligaciones también. Tiene que ser, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente y tiene que siempre defender los intereses de los ciudadanos. Y si no hace eso, hay un derecho a la insurgencia. Uh-huh. Ese es el principio de todo el pensamiento liberal actual, el contractualismo, que el libertarianismo no adhiere. No. Esa es la diferencia entre el liberal y el libertario. El libertario no es contractualista. El libertario dice, yo soy libre de todo. Cero contratos. El liberal sí es contractualista. Eso es muy importante. Entonces, ¿como anarquista? ¿Un tipo de... En algún punto. El punto es que cuando tienes estas relaciones de contrato social, ya estás teorizando demasiado al ser humano. ¿De qué contrato social me hablan? Es ahí donde entra el conservadurismo, del cual yo me identifico con muchas partes del conservadurismo, que dice, no es ningún contrato social, no es que haya una relación entre un Estado, un soberano y la gente. Esas son estupideces. Y las son. Claro. Entra Edmund Burke y dice, lo que ocurre aquí es una asociación intergeneracional, donde nosotros, los que estamos hoy, debemos agradecer el legado de los que nos, los que nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros tenemos una obligación con los que van a venir. Esa es una asociación intergeneracional que parte de un principio empírico, que es la familia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer hoy? Fortalecer la asociación intergeneracional. El Estado, ni desde las posiciones liberales, ni de las posiciones de izquierda radical, comunistas o colectivistas, donde te imponen el Estado, te van a dar nada. Tiene que partir de un comunitarismo, de la familia, y de a partir de la familia estas relaciones de abajo hacia arriba. No desde arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo el comunista es colectivista, te obliga a ser igual. El comunitarismo no es así. El comunitarismo es la relación entre la gente. Las asociaciones indígenas que se les ha vendido la idea acá en América Latina de que son todas rojas, esa es una estafa intelectual tan brutal. El indígena le rinde tributo a su montaña, a sus antepasados, a sus ríos, les ponen nombres, hay ofrendas. Todo eso son tradiciones, cultura, valores, música. Esa es la verdadera identidad de los pueblos, y por eso es que es tan brutal el ataque a todo lo que signifique conservador, porque conservador es la defensa de todo eso. Entonces, ¿cuál es mi consejo dentro de lo abstracto? Muy abstracto, pero fortalecer el concepto de familia fuertemente, darle amor a los hijos, quererlos, cuidarlos, no regalarles el hijo a cualquier otra cosa que sea dándoles esa tablet. Esa tablet no los emancipa, claro. Los diluye. Uh-huh. Eso me gusta. Sí. No, ya que coincido plenamente con Miklos, dame el gusto. Coincido plenamente con Miklos. No sabía que era tradicionalista Miklos. Y aprendo, aprendo permanentemente de Miklos, porque tiene unos enfoques. Por eso yo también voy a ser lector y propagandista del próximo libro. Muchas gracias, Miklos. Recibes tu comisión. Sí. ¿Ah? Complementando con el concepto de refortalecer la familia, yo que he leído bastante a Morrás. Uh-huh. Morrás no era creyente, pero él decía hay que refortalecer la iglesia. Porque la iglesia también es una institución fundamental que cumple una función transmisora, difusora, dadora de valores que nos vienen de generación en generación y que además son buenos principios, porque son los principios cristianos, estamos hablando de nuestra civilización, que perfeccionan al individuo y perfeccionan a la comunidad política, independientemente de la existencia o no de Dios. Yo creo en Dios, Morrás no. Yo voy al concepto político, de cómo él políticamente creía que además de la familia, las instituciones religiosas en esta batalla cultural cumplen un papel fundamental. Agustín. Bueno, algunas cosas, pues la verdad abre toda una discusión que es sumamente importante y vale la pena para este video, porque este video va a ser original por eso. Son conceptos que en general no los hablamos, pero porque no nos pregunta por eso. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, importante que quienes estén mirando este video tomen nota de que comunitarismo no tiene nada que ver con comunismo. ¿Bien? Claro. Son dos cosas, pero suenan parecidos, por eso vamos a subrayarlo. No es lo mismo. ¿Bien? Es otro el tipo de lazo social que se tiene. Claro, acá han salido dos instituciones a defender, familia, iglesia. Las dos tienen bases comunitarias, no societales. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad y una comunidad? Para dejar más claro el concepto. Tonis es quien ha explicado esto muy bien. ¿Okay? ¿Quién? Tonis. Sí. Para que lo busquen.
La sociedad está fundada en un contrato. Bien, por eso hablamos de una sociedad comercial, de una empresa como una sociedad anónima. ¿Qué regula las partes de una sociedad? Un contrato. Bien, el tipo de interés que une a los individuos en una sociedad, la sociología se pregunta, entre otras cosas, por qué los individuos se mantienen unidos, y en una sociedad uno responde porque están sometidos a un mismo contrato. ¿Ok? La comunidad tiene otro tipo de lazo, no hay un contrato explícito que una a, los individuos de esa comunidad, sino que están unidos por otras cosas. ¿Cuál es el contrato que vos hiciste con tu familia? ¿Cuál es el contrato que vos hiciste con tu iglesia? ¿Cuál es el contrato que vos hiciste con el Estado? Constitución. ¿Te das cuenta? Ahí hay una sociedad. Por eso se habla de sociedad política, no de comunidad política hoy. Yo, eso es una diferencia que tengo con la filosofía política premoderna, que continúa hablando de comunidad política en un contexto donde ya no existe la comunidad política. Uh-huh. ¿Ok? Esa es una diferencia mía. Ta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en los tiempos modernos es muy difícil volver a un esquema comunitario. Uh-huh. ¿Ok? ¿Para qué? Para articular a lo que hoy es una sociedad, no es una comunidad. Las revoluciones políticas, tecnológicas, científicas, económicas, ya han pasado, han generado otro tipo de sociedad que la sociedad moderna, que es societal, no es comunitaria. Aún así, dentro de esa sociedad moderna hay islotes de comunidad que sobre todo están en la familia y en la iglesia. Por eso hoy salta como idea de defender la familia y la iglesia, porque tiene una lógica distinta del mercado y del Estado, que son societales. ¿Okay? Entonces, cuando Miklos dice los pueblos indígenas son comunidades, es verdad, pero porque el tipo de organización social les permite ser comunitarios. Porque son pocos, porque no viven en una organización... Geográficamente circunscritos. Geográficamente circunscritos. Con tradiciones muy, muy fuertes, uh-huh, bastante aislados del contexto. Uh-huh. Entonces, aparte, no basan su existencia en el intercambio de comercio agudo, como el sistema capitalista. Mucho trueque, muchos tipos... Bueno, en fin, daría para mucho. Ahora, lo que yo... estoy en contra, no es lo que Miklos dice, pero sí hay mucha gente piensa esto, que ese tipo de organización social hoy se puede extrapolar a la sociedad moderna. No, no se puede. Eso es imposible. Eso es como pensar que vos podés armar la democracia rusoniana, que es la ateniense, en la Francia del siglo XVIII. No, ya no podés porque tenés un montón de ciudadanos, tenés millones de ciudadanos. La tecnología. No, claro, exactamente. Entonces... no me quiero ir por la abstracción, pero digo, la discusión está súper interesante. Sí. ¿Qué hay que hacer? Para mí hay que conservar esos espacios comunitarios dentro de la sociedad moderna, porque son las que, entre otras cosas, garantizan libertad de esos individuos, porque tenés un marco de protección que no depende ni que vos tengas dinero para intercambiar en el mercado y no depende de que vos te sometas al Leviatán. O sea, superaste la lógica de Hobbes, la lógica de Locke, lo mezclaste con una lógica premoderna que te permite ser más libre. Bien. Y ahí paso al segundo punto, que es... vamos a articular ambas dimensiones. Pablo habló de una dimensión micro. O sea, claro, la batalla cultural empieza en tu familia. Claro. O sea, articulemos batalla cultural como una cuestión que cualquiera puede hacer. La batalla cultural con un celular lo podés hacer. Mm. Con tu Twitter, con tus redes sociales, escribiendo un libro, haciendo un video, debatiendo en la universidad, debatiendo en el colegio, llevando estos temas a las iglesias. Formando a tus hijos. Formando a tus hijos. ¿No? O sea, esa es la batalla cultural. Cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de todo eso, que lo puede hacer cualquiera. Ahora, si eso no lo... combinás, no lo articulás con una lógica macro, que es de la que hablaba Nicolás, que esa nueva derecha, o como ustedes le quieran llamar, da igual en verdad, esa nueva derecha, si no cristaliza en una fuerza política formal, no un movimiento social, sino partidos políticos que son los que se disputan finalmente el acceso al Estado. ¿Y es donde se toman las decisiones que luego que repercuten en la sociedad? Que es donde se establecen los contratos por los cuales estamos nosotros todavía unidos a la sociedad, exactamente. Si no haces eso, vas a quedarte, sí, en una nebulosa donde constantemente vas a estar reaccionando, constantemente te vas a estar defendiendo, pero no vas a poder contraatacar. ¿Por qué? Porque no tenés los instrumentos políticos para hacerlo. Es el error que comete el catolicismo, mucha gente de la Iglesia Católica, decir esto no es un tema y no participan
políticamente de algo que demanda respuestas políticas. Que es básico. Que los protestantes sí, en general, tengo que hacer acá una observación, los protestantes sí generalmente tienen esta respuesta política fuerte. Sí, pero vos es que nos ha pasado incluso con Agustín, de evangélicos... Es una observación en toda la región. No, pero vos tenés toda la razón. Yo simplemente lo que agregaría es que no todos los protestantes están dispuestos a hacer política. No, es cierto. Sí tienen más militancia que los católicos. Sí. Y en ese sentido nos llevan la ventaja y tienen razón. Pero a nosotros nos ha pasado de escuchar a protestantes decir que no hay que hacer nada porque hay que dejar que todo está, ya está determinado. No, ya claro, está todo el determinismo teológico. Sí, claro, sí. Entonces ya el cielo, el infierno, lo bueno, lo malo, ya está, ya está escrito, ya está organizado. Nada que hacer. Claro. Muy bien, oigan. Pues yo podría seguirme aquí 2 horas más, pero se nos acaba de ir el tiempo. Les quiero pedir nada más 15 segundos, 20 segundos, que ustedes nos dejen un mensaje de esperanza para México en concreto, que es en donde ahora se encuentran dando esta gira. Porque, pues ya lo platicaremos hoy en la tarde, pero el panorama aquí en México es desesperanzador, es muy duro en temas de inseguridad, en temas políticos, en mil cosas, y la gente que los va a ir a ver hoy en la tarde va con la esperanza de escuchar algo que les motive a seguir adelante. 20 segundos cada cual. Bueno, si tiene que ser positivo, yo le voy a decir que hay que tener la esperanza de lograr lo que plantea Agustín y lo que plantea Nicolás al macro, ¿no? Y lo que planteaba Nico, pero la gran batalla está dentro de cada uno y en la familia. Si ustedes logran, tal vez no van a poder lograr cambiar México y toda la estructura política y social porque eso es un monstruo gigantesco, pero ustedes pueden lograr cambiar y rediseñar sus familias, cómo se vive, que no adoctrinen a sus hijos, protegerlos y fortalecerlos para que no los ideologicen. Y un día, ustedes, cuando vean a sus hijos haciendo lo que hacemos nosotros, ahí se darán cuenta que la batalla cultural que tuvieron ustedes concreta, la ganaron. ¿No? Miklos. Complementar lo que dijo Pablo, que la gente se desanima porque dice, ay, es tan grande el problema, yo soy un insecto y no voy a poder participar en nada. No. Todo suma, todo lo chiquitito suma. Así que participen, de cualquier manera, organícense, convenzan a sus amigos, sus familiares, esos que son medio terquitos, que a esos denle más duro. Y finalmente una frase que es una de mis frases que más me gustan es siempre por una tecnología que sirva al ser humano y no al revés. Nicolás. Primero quiero desdramatizar. López Obrador efectivamente es el primer presidente de izquierda, pero acá no hay confiscaciones, no hay revoluciones, no hay presos políticos, acá no hay castrocomunismo. López Obrador es un hombre grande, será un gobierno corrupto, México tendrá narcotráfico, pero esto también pasaba antes de AMLO. O sea, yo AMLO, por supuesto, no lo quiero, no lo hubiese votado, y en su momento de las elecciones militábamos en contra dentro de las limitaciones que teníamos, porque no se puede hablar, un extranjero no puede hablar de política. Pero bueno, digamos, no quiero dramatizar, no estamos en un periodo de una revolución bolchevique, por un lado. Segundo punto, las izquierdas dominan todos los medios tradicionales, pero las derechas se han refugiado en las redes sociales, y las redes sociales todos los días le ganan minutos a los medios tradicionales, o sea, que dentro de un tiempo bastante cercano las ideas de derecha van a tener un predominio en la opinión pública superior al progresismo, que está retrocediendo en los medios de comunicación tradicionales y que no sabe cómo posicionarse con las nuevas tecnologías. Entonces yo soy optimista que si hacemos un esfuerzo colectivo, en un plazo no tan lejano vamos a poder revertir este panorama rojizo que invade toda la región, toda América prácticamente, salvo Brasil y algunas islas de por ahí. Esperemos a ver qué pasa unos días en Brasil. Claro. Sí. Bueno, Agustín. Sí, mira, dos cosas. Por un lado, sí, es cierto, ampararse en las redes sociales es fundamental. Ninguno de nosotros cuatro estaría hoy acá haciendo nada de lo que hacemos si no fuese por redes sociales. También es cierto que uno tiene que cuidarse mucho en las redes sociales porque hay muchísima censura. Hasta que Facebook nos separe. Sí, por eso lo que yo sugiero también es conózcanse personalmente. Claro. No sean personas con una existencia digital y que no conoces a la otra. Júntense, organicen grupos, armen cuestiones cara a cara, presencial. Mira, te pongo el caso libros. De hoy. Básico. Libros. Club de libros. Clubes de lectura. Por ejemplo, yo estuve hace poco en San Luis Potosí, tenían clubes de lectura, claro. Interesantísimo. Entonces, claro, fíjate, por ejemplo, hoy
La conferencia de esta noche van a ir, yo creo que alrededor de 1,000 personas. Alrededor de 1,000 personas. Un poco más, un poco menos, no importa. Vamos a redondear. Ahora, este video lo van a ver miles de personas, pero paradójicamente para mí hoy es más importante juntar 1,000 personas en un auditorio que tener un video de este de 100,000 visitas. ¿Por qué? Porque la gente llega a un lugar donde se conoce, se ven cara a cara, la resistencia se siente como una cuestión colectiva, hay algo organizado, la gente se envalentona, o sea, hay un coraje, hay una resistencia, hay una lucha que está viva. Vos cuando te sentás en el sillón y pones play, no es lo mismo. Vayan a las conferencias, organicen conferencias, clubes de lectura, asociaciones, etc. Y por último, te diría que los temperamentos de los pueblos son cuestiones muy difíciles de erradicar. Sí se pueden adormecer, pero no necesariamente erradicar. No olvidemos que el pueblo mexicano es el pueblo que dio la batalla contra nuestros enemigos en otros momentos de la historia. ¿Sí? El pueblo mexicano creo que ha sido el pueblo más aguerrido contra aquellos que atacaron su fe en toda América. Hay gente que ha dado su vida, hay mártires mexicanos, hay santos mexicanos que han resistido en estas tierras, que han regado su sangre en estas tierras, y eso hoy está dormido, pero no está erradicado. Lo que hay que hacer es tratar de despertarlo. Y para despertarlo hay que empezar a desoír a todos aquellos líderes, muchos de ellos religiosos, que quieren adormecer al pueblo vivo, que los quieren mantener en la sumisión, en la desesperanza, en la inactividad, diciéndoles que esto se va a solucionar simplemente yendo a rezar un rosario. Lo siento mucho, está muy bien la oración, pero si no se mezcla con acción, entonces no va a haber resultados. Aprovechen que este es un pueblo rebelde contra los enemigos de la fe, que ha sabido dar luchas que han sido históricas y han sido admiradas por muchos en todo este continente y en el mundo. Reaviven ese espíritu que todavía está vivo. Pues, disculpame una cosa, pero no puedo dejar de decir, me entusiasmó lo que dice Agustín respecto del encuentro de hoy, que es más importante, sin menospreciar las redes, que son fundamentales, claro, que esto sea muy visto. Pero se podría haber solucionado de una manera muy económica la reunión de hoy, estando en online. En vivo. Online, Pablo desde Canadá, desde Inglaterra, Miklo, yo de Argentina y Agustín desde España, y con 0 centavos apretar un botón y que la gente lo vea a través de una pantalla. Sí. Sin embargo, el instinto de sociabilidad hace que estos encuentros, aunque no sean millones, sino que sean 1,000, sean fundamentales porque contagian. Él dijo una palabra muy interesante: envalentonan, animan una militancia vivida en términos físicos. Y esa militancia es la que se moviliza y es la que tiene que ir a reclamar al poder político, es la que tiene que organizar partidos políticos y es la que tiene que generar los cambios. Los cambios no se generan con los hashtags, los hashtags inducen al cambio, pero el cambio se genera en la calle. Instinto de sociabilidad que ni una pandemia nos ha podido quitar. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos seguido. Yo me voy a meter en problemas en este momento porque quiero proponer que esta conversación se convierta en un libro, pero ya lo dejo al aire. Y estaría bueno, un diálogo, porque da. ¿Podría sí, este diálogo escribir estos diálogos? Claro. Lo hace Habermas, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Claro. Así pues, a todos los que nos siguen en nuestras redes, gracias por haber estado aquí escuchando esta conversación. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Miki. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Alfonso. Agustín. Gracias, Alfonso. Y a gracias, todos ustedes. Gracias. Ya van dos. El podcast pasado me dijo LGBT. Gracias. Samuel Nueva, no, gracias. Bien, pues nos vemos en la siguiente entrevista Reset. Soy Luis Batista. Hasta la próxima. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago.
De modo que, si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.